Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos visite. Bienvenido al resumen informativo de El Dictamen. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, señaló que sobra y basta aclarar la falta de comprobación de 35 mil millones de fondos federales a la Auditoría Superior de la Federación y demás situaciones del Estado. Eso a través de su cuenta social de Twitter. Lo anterior lo expresó previo a cambiar su domicilio fiscal en el SAT de Jalapa. Continúa el éxito reproductivo del manatí del Caribe en el acuario de Veracruz. Se confirmó el nacimiento de una cría hembra que se encuentra en perfecto estado de salud. Es hija de Dominga, de 14 años de edad. La Secretaría de Educación de Veracruz comunicó que los padres de familia deben de respetar la organización escolar al referirse a los hechos suscitados en la escuela primaria Leona Vicario de la localidad Tlapacoyan, municipio de Santiago Tuxtla, en donde una madre de familia irrumpe en un salón de clases para intervenir en la distribución de libros de texto gratuitos sin la autorización del maestro. Las autoridades municipales de Veracruz descartan implementar la ley seca para el 16 de septiembre. El director de comercio del ayuntamiento porteño, Pedro Morando Rodríguez, precisó que la ley seca solo se implementa durante la celebración de los comicios electorales. El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, informó que hasta el momento hay saldo blanco por la presencia del huracán Newton en Baja California Sur. Es legítimo que México tenga un espacio de diálogo con los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto sobre la reunión del 31 de agosto con Donald Trump. En tanto, Hillary Clinton, aspirante demócrata, dijo no a la invitación del mandatario mexicano a visitar el país antes de las elecciones estadounidenses. La Secretaría de Educación Pública inició el procedimiento de sanción en contra de más de 2.000 profesores de Oaxaca, Chiapas y Michoacán que se ausentaron por 4 días para participar en el paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Las autoridades de seguridad alimentaria y de aduanas holandesas informaron de la detención de 3 personas de nacionalidad española en el aeropuerto de Schiphol de Ámsterdam que transportaban hasta 259 reptiles en 4 maletas, de los que 10 murieron. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, lamentó haber llamado hijo de P a su homólogo estadounidense Barack Obama, lo que provocó que se cancelara una reunión entre ambos, al margen de la cumbre de los países del sudeste asiático que comenzó en Laos. La primera persona en el mundo a la que se le practicó una operación implantando parcialmente el rostro, Isabelle Dinoir, hace 11 años en Francia, falleció este martes luego de sufrir rechazos de sus implantes en los últimos meses. El delantero mexicano Javier Chicharito Hernández, quien fue marginado de toda actividad poco antes de la fecha FIFA, regresó este martes a los entrenamientos con el Bayer Leverkusen alemán. La familia del cantante Juan Gabriel, fallecido el 28 de agosto de un paro cardíaco, se llevaría la urna con sus cenizas del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México la noche de este día. 2 horas de videojuegos a la semana son beneficiosas, pero jugar 9 semanales se asocia a problemas de conducta y menos habilidades sociales. Esto según un estudio realizado por investigadores del Hospital de Mar y del Instituto de Salud Global de Barcelona. Hasta aquí los hechos más relevantes acontecidos hasta el momento. Le invitamos a mantenerse informado en eldictamen.mx. Hasta la próxima.